Hello guys. Hello. 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 How are you? Hello. Hi, how are you guys? How are you doing today, Friday? ¿Cómo están ahora viernes? Good? So, excellent. Very good. Very good. Okay. Okay, we're gonna start working here with everyone else. Let me just put it here. Okay. Now let me call the attendance first, right? Give me 1 second. Cristian Alexander Mendez Mejia. Cristian Alexander Mendez Mejia. Okay. Edwin Ernesto Luna Valladares. Edwin Ernesto Luna. Elmer Alexander Recino Serrano. Apaguen el micrófono si no está participando, por favor. Ok, muchas gracias. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Enriqueta. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. I am here. Thank you. Gabriela Abigail Alemán Romero. Gabriela Abigail. Gabrielita no ha venido. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Jennifer Lizette Aquino Rosa. I am here. Okay. José Antonio Hernández Hernández. I'm here. Thank you. Juan Carlos Lino Villacuarta. Present. Catherine Yohara Hernández Hernández. Catherine Yohara. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. I am here. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Present. Sofía Carolina Hernández Hernández. I am here. Okay. Stephanie Giselle Navarro. Present. William Alexander Paniagua Menjivar. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. I am here. Yanira Guadalupe Teche. Yanira. Okay, so we are going to start, guys, with the class. Teacher. Yes, William. Presente. Present. Okay. Present. Thank you so much, guys. Now, first of all, any questions about the activities that we did yesterday? ¿Alguna pregunta acerca de las actividades que hemos hecho anteriormente? Ajá. No, any question. No questions? ¿Nadie tiene preguntas acerca de las actividades? Okay, so let's start then. Right. Okay.
Give me a moment here. All right, vamos a comenzar entonces. I'm gonna show you right now, okay, some phrases, okay? Some phrases that you need to pay attention to, okay? Some daily routines, and I need you to make a sentence with them, okay? Le voy a mostrar unas daily routines y necesito que me ayuden y me hagan oraciones con ellas. Rapidito, right? Si estoy mostrando las daily routines, vamos a hacerles en simple present, okay? You can use any subject that you want, I, you, we, they, he, she, it, right? Let's start, right, with the keywords. We start with the first one, is wake up or get up. Wake up or get up. He wake up. Huh? He wake up. He wakes up. He wakes up. Okay, muy bien, he wakes up. Very good. Anybody else? Mm-hmm. ¿Alguien más? Vamos, chicos. The club. He gets up. I get up at 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. Okay. I get up at 6 o'clock. Very good. Ya tenemos dos oraciones. De esa forma vamos a hacer las demás. Okay. Las pueden escribir en el chat. Las pueden decir out loud. Right. With no problem. No puedo escuchar su audio, William, lo siento. Ya son las 8:03, no puedo escucharlo. Escriba lo que me acaba de decir, porque no puedo escucharlo. Tenemos el siguiente, have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Escriban su oración en el chat o la dicen. Yes, José Antonio. I have breakfast in the morning. I have breakfast in the morning. Ok, muy bien. Muy bien. Siempre va a tener desayuno en la mañana. Ahí tengo una duda. Porque siempre en la mañana se desayuna. Pues, I have breakfast in the morning. No puede tener breakfast in the afternoon. Ajá. ¿Qué más le podemos poner en vez de in the morning? I have breakfast at 7 a.m. every day. Very good. I have breakfast in the cafeteria, for example. Right? I have breakfast in the cafeteria. What could be another one? ¿Qué más le agregaría? Yes, William, abre su micrófono. I have breakfast. I have breakfast. Okay. Muy bien. I have breakfast in the week. Okay, every day in the week. Muy bien. My sons have breakfast with milk and cereal. I have breakfast cereal. Okay. Ahora vamos a decir así, miren. I have, si queremos mencionar la comida que tenemos o que comemos, I have cereal and milk for breakfast. Aquí ya vamos a cambiar la frase, ¿ok? I have cereal and milk for breakfast. El verbo va a ser have. Si yo quiero mencionar qué es lo que como, lo voy a tener acá. I have breakfast with my husband. Very good. I have breakfast with my dogs.
a la parte de nosotros. Ahí comemos. Right. Very good. What else? What else? Okay, veamos la otra. Sí, puede ser también como I have breakfast before 7 o'clock. I have breakfast what? Before. Before 7 o'clock. Muy bien. I have breakfast before 7 o'clock. Perfect. Let's do the next one. Sorry for my dog, guys. Brush your teeth. I brush my teeth after I eat. Ajá, Abigail. O alguien que tenga un ejemplo. Brush your teeth. Okay, we have one example. Brush your teeth after breakfast. After breakfast, así. After breakfast, sin el off. Brush your teeth after breakfast. Good. Another one. He brushes his teeth 3 times a day. His teeth, acuérdense. ¿Se acuerdan de los posesivos que vimos? Si es he, es his. Él cepilla sus dientes, los de él. No los míos. Porque ahí me dice, he brushes your teeth. Y yo dice, no, si yo puedo sola, no me lo cepillo. Right. He brushes his teeth every day. I hope so. My daughter brushes her teeth with the help of her mouth. Okay. Oh, very good. With the help, ese ya no es verbo, ese es sustantivo. With the help of her mom. Okay, veamos otro más. Take a shower. Take a shower. Very good. Take a shower. Take a shower. Take a shower. How would you write here with take a shower? Okay, we have one. My sister brushes your teeth. No le digo. ¿Cómo voy a creer que su hermana me va a cepillar los dientes? My sister brushes her teeth. Her. This, my sister is she. El posesivo de she, el object pronoun era her. ¿Se acuerdan que la semana 1 vimos los sujetos, pero también vimos los object pronouns? Right? I take a shower every day. I hope so, Stephanie. I hope so. Right? I hope so. I take a shower before going to work. Excellent. Before going to work. I take a shower in the morning. Excellent, Wendy. I take a shower twice a day because where I live is very hot. So I take a shower twice a day. Okay. I take a shower after the gym. After the gym. After the gym. Okay, next one. Just here. Get dressed.
I take a shower after waking off my bed. Waking off my bed. Very good, José Antonio. Get dressed. I don't, solo veo que los mismos están escribiendo y los demás. What about the others? I get dressed before going to work. Sí, porque se imagina que no. Very good. William, excellent. I get dressed before going to work. He gets, Jennifer, he gets dressed with his favorite short. He gets dressed with his favorite short. I get dressed new. ¿Qué queremos decir ahí? I get dressed new. Jennifer? Como me pongo vestidos nuevos o ropa nueva. I get dressed with new clothes. With new clothes. Let me put it here with new clothes. Okay. Next one. Y va a ser el último este. I go to school. Go to school. Go to school. Mm-hmm. I get dressed 3 times in a day. Okay. I get dressed 3 times in a day. Oh my God, Juan Carlos. That's a lot of rinso. Sale bastante ropa chuca. Go to school. Okay, we have two. The boys go to school Tuesday and Thursday. The boys go to school Tuesday and Thursday. I go to school all week. Very good. She goes to school every day in the week. Good. My son goes to school in the afternoon. My cousin, sin la G al final, my cousin goes to school with uniform. Always. Okay. My cousin always go to school with uniform. He goes to school to learn English. To learn English. I go to school in the morning, Rosa Wenda. Rosa Wendy, I go to school in the morning. Así nomás. Okay, I go to school in the morning. I go to school. I go to driving school. ¿La escuela de manejo? Driving school. Okay. I go to school every day. Very good, Christian. Very good, everyone. Right here, my son goes to school. Excellent, Sophia. Now, we have a lot of examples. Yesterday, we were working with questions, right? Ayer estuvimos viendo las preguntas. Yes, we saw how to make questions, right? And today, we're gonna go to the book, okay? Vamos a pasarnos a las preguntas. Right, we're going to create just no questions with the answers. Right, ayer vimos cómo se creaban las preguntas, vimos que estaba bien fácil. Right, so today we're going to do these questions.
So for exercise number 5, it says here, you work company. How would you make a question? Vamos a utilizar, esas son nuestras 3 palabras bases, ¿ok? O nuestra base para la pregunta. ¿Le podemos agregar más palabras? Sí. ¿Le podemos quitar? No. Lo podemos agregar. ¿Ok? ¿Cómo escribiríamos una oración con you work company? No, yes, no question. In you work company. Do you work company? Do you work company? Ok, vamos cerca. ¿Qué más le agregaríamos ahí? Do you work? Do you work? ¿Qué? Eso es, tengo que utilizar las 3 palabras. Do you work a company? A company. Work a company? No. Do you work in this company? Muy bien, Lino. Do you work in this company? Ajá. Do you work in a computer company? Muy bien. Do you work in a computer company? Okay. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Miren los ejemplos de Juan Carlos, de Evelyn, de William, Christian. Vamos a escribir una oración completa. I'm going to put here, right, my sentence. Right. Do you work in a company? Yes, I do. Right. I'm going to write a positive answer because that's what this is telling me here, right? Now do the other 4, 2, 3, 4, and 5. Let's see what you got. Vamos las demás, por favor. To the others, and we're going to check them in a moment. Okay.
Did you finish? Shall we continue? Do they check product manufacturer? No, they don't. Okay, good. Manufactured product. Mosquitoes are killing me. Are there mosquitoes in your house? There are many mosquitoes in my house. Don't know why. Do they check the new product? Okay. We'll continue with 3, 4, and 5, please. Okay, so we're gonna continue here, right? We're gonna put some of the answers. Did everyone finish already? Now, I'm gonna choose one of them. Do they check the manufacturer product? Okay. No, they don't. Right. It's negative. What about number 3, please? Let's see. Can you tell me number 3, Jose Antonio? Jose Antonio? Do we listen to the petition of customer? Do we listen to the petition of customers? Do we listen to the petition of customers? Okay. Yes? Yes, we do. We do. Yes, we do. Thank you so much. How will you put, well, what would you put in number 4? Stephanie? La forma me dijo, ¿verdad? Yep. No sé si está buena, teacher, pero yo puse I buy new material for the company. For the company, okay. En oración está perfecta, Stephanie, pero quiero que me la haga pregunta. ¿Cómo lo va a hacer pregunta? I buy new material for the company. How would you make it a question?
Ajá. Stephanie, estamos haciendo preguntas. Yes, no questions. ¿Cuál es la estructura de las yes, no questions? Tan, tan, tan. ¿Qué ponemos en las preguntas, Stephanie? Ahí le está ayudando Sofía, mire, ve, mire el chat. Stephanie, ¿qué se hizo? Ah, faltaría el do. Ok, ¿dónde lo pongo? I am do. I am do. No. I do. No. Estamos haciendo preguntas. Ayer explicamos cómo hacer las preguntas. Vea la estructura de las preguntas que hicimos ayer, Stephanie. Hicimos la estructura, ¿verdad? Sí. Hicimos estructuras. Vaya a sus notas. No tiene que acordarse de memoria. Vaya a sus notas y vea qué es lo que apuntó. Sería, do you? Do you, pero el sujeto es I. Do you? Do I buy new material for the company? Do I buy new material for the company? Así hacemos una pregunta. Okay. And what's the answer, guys? Do I buy a new material? Do I buy new material for the company? ¿Cómo respondemos? No, I don't. No, I don't. Respondo siempre con el mismo sujeto en este caso. No, I don't. Si es un monólogo, sí. Do I teach English? Yes, I do. Si es una conversación, es you. No, you don't. Right. No, you don't. ¿Qué tenemos para el 5? Alexander Méndez. Alexander Méndez, ¿qué tenemos para las 5? No, it's incorrect. Acabamos de decir que necesitamos algo para hacer preguntas. ¿Qué necesitamos? Do, ok, do, do, do. ¿Cómo queda nuestra pregunta, Alexander? Do Milena and Pablo design logo for the conference? Very good. Do Milena and Pablo design logo for the company? Yes. Yes. We do. We. Are you Pablo? Are you Milena? They do. Yes, they do. Exactly. Yes, they do. Right. Now, tenemos que estar bien claros cómo se hace una pregunta y cómo se hace una oración. ¿Ok? Ahora, es que Silvia, yo he escuchado que hacen las preguntas sin hacer auxiliar. Sí, es cierto. Sí, es cierto, pero ellos ya son nativos de inglés. Nosotros no sabemos el inglés todavía. Estamos aprendiendo. Right? ¿Sí, Edwin Ernesto? Teacher, ahí va a disculpar que no me conecté a la clase, pero vengo saliendo del trabajo y para mi suerte no hay energía aquí donde vivo. Así que ahorita voy en la calle
y por eso no me pude conectar. Entiendo, Edwin Ernesto. Como le digo. Así que. Ajá. Así que por eso no me conecté. Okidoki. Ok, nos vemos mañana. Ok. Good night. Good night. Good night. Bueno, ya vengo, ya me voy. Ok, so let's go ahead and keep on working here, right? We're going to talk about daily activities, okay? We're going to talk about daily activities. And here, right, what we're going to do is to express, right, what we do and what we don't do, right? ¿Pueden ver el libro? ¿Sí? Yes. Yeah. Okay, very good. So what are we gonna do here in this book? Right. Here it says that we need to write the name of a person and the daily activities, okay? We're gonna talk to 5 people about this. So I'm going to do that right now. Yo voy a hacer eso en estos momentos, por favor pongan atención. Y oigan las respuestas que vamos a utilizar, la pregunta que vamos a utilizar for the daily activities, okay? Now, let's start with you. Yo le voy a levantar la mano, vean si le voy a mandar un mensajito. Okay, fíjense, solo una persona acaba de caer un mensajito. Right, what's your name? La persona que le cayó el mensajito, what's your name? My name is Juan. Juan. And what's your last name? My last name is Carlos. Last name is Carlos? Excuse me, it's Lino. Lino. Okay, your last name is Leno. Okay, thank you, Mr. Lino. Now listen to the question. What do you do in your workplace? What do you do in your workplace? That's the question, right? What do you do in your workplace? Then you can answer, right? The activities that you perform. ¿Qué haces en su compañía? What do you do in your workplace? I driving motorcycle and visit the customers. Drives motorcycles, visits the customers. Okay, very good. If we pay attention to this, right? If we pay attention to the examples, we have here, right, the answers. Juan Lino drives motorcycles. Juan Lino visits the customers. ¿Cuántas oraciones tengo ahí? I have 2. Okay, 2. En la primera, para el name, vamos a preguntar, what's your name? What's your last name? Y luego la pregunta, what do you do in your workplace? What do you do in your workplace? ¿Se entiende qué es lo que vamos a preguntar? Yes? Ok. ¿A cuántas personas le vamos a preguntar? Yo idealmente le hubiera preguntado a 5 personas, pero eso lo van a hacer ustedes. Ok. Ahora, recuérdense, comienzan con un verbo. El verbo va, lo vamos a escribir en tercera persona. La persona se lo puede decir, I drive motorcycles. Ellos no le van a decir, I drive motorcycles, sino que I drive motorcycles, right? I visit the customers. No le van a decir, I visit. Usted lo va a escribir en tercera persona porque usted está hablando acerca de esto. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Estamos recibiendo la información en primera persona, pero la escribimos en tercera persona con los verbos en simple present. Is that clear? ¿Se entiende lo que van a hacer?
Yes. Yes, okay. Vamos a hacer la práctica. Vamos a ir en grupos de tres, pero los voy a ir cambiando de grupos a medida que vaya pasando el tiempo. Okay, no van a estar con las mismas tres personas en todo el grupo. Vamos a ir cambiando, okay? Vamos a ir cambiando. So let's start. ¿Ya copiaron aquí? ¿Ya le tomaron captura? Por el silencio me imagino que sí. Right? So let me go ahead and work here. We're gonna make four groups. Right? Vámonos. Van a haber dos grupos de cuatro, así que los vamos a ir viendo. Vámonos. Ruth, por favor, escoja su equipo. Ruth. Do you have a question? Hola. Yes. Hola, hola. How are you? Hello. Okay. ¿Tienen alguna pregunta de lo que están haciendo? Me pregunta Sofía Carolina que en el caso, o sea, me pregunta a mí, me van a volver a preguntar. No, pero está en el grupo, ahí respuesta. Se lo pueden ir rotando. Ahí los demás apunten. Pueden utilizar el chat. Les voy a mandar para otros equipos. Así que, let's get ready. Okay. Pueden compartir pantalla para que vean la información también. Yo también tengo. Bye. ¿Y le deja compartir pantalla? ¿Compartir la pantalla? One. Vaya. Okay, sí le dejo. So see you in a moment, guys. Okay. Vaya. Sé si alguien quiere preguntarle a alguien. O les pregunto. Pregúntame a mí, Juan Carlos. Okay. Hello, what's your name? Hello, my name is Giselle. Dígale a su papá. Papá, ¿qué va a hacer tú? Papá. Hello, Giselle, what's your last name? My last name is Navarro. Navarro. What do you do in your workplace? What do you do in your workplace is take calls, atender llamadas, take calls. Son dos, ¿verdad? Sí. Share, no sé cómo se dice esa palabra. Share, yes. ¿Cuál palabra? Cobrar, cobrar. Charge. Charge. Yes. Charge. Charge. Espérame. Call someone. Charge. Call someone.
Shall. Sí. Shall customers. Cobrar a los clientes. Charge the customers. Charge the customers. Exactly. Okay. No sé, ¿alguien más quisiera preguntar? Collect. Hola. Yes, yes. A Ramón. Yes, Paniagua. Okay, what do you do in your workplace? I print files in the plotter. Okay. Van llenando el librito, ¿verdad? Yo no. Yo sí. Yo voy manejando. Ajá, si se va manejando, usted se le vale. Además, van llenando el librito, ok. Perfecto. Jennifer, sí. Jennifer, Gabriela, ¿me escucha? Le va a preguntar a Wendy. What is your name? My name is Wendy. What is your last name? My last name is Portillo. Nice to meet you, Wendy. Nice to meet you too. What do you do in the workplace? I make a call to the clients and give financial advice. Wendy Portillo calls for the client. Cold. En tercera persona, cold. Wendy. Yes, Cristian. Cold. No le escuché muy bien a la oración de Rosa. Llamar en tercera persona, ¿cómo es? En primera es call. Según la regla, solo se le agrega la S. Calls. Sí, pero la pronunciación call. Calls. Call. Wendy Portillo calls. To the clients. Calls the clients. Calls the clients. Calls the clients. Yes. Thank you. ¿Quién me pregunta? Yes. Rosa. What's your name? My name is Katherine. What's your last name, Katherine? My last name is Hernandez. Katherine, what do you do in your workplace? I workplace in chat with clients. Katherine Hernandez chats to the client. Client, ¿cómo? Client. Clients. Client. Mamá, ¿again? Entonces sería Katherine Hernandez. Mamá. Client to the client. Chat. ¿Again? Mamá. Chat to the client. Tú de Klein. ¿En tercera persona? Chat. Es. Chat. Primera persona, chat. Chat. Tercera persona, es yes. Chat. Chat. Con ese al final. Uh-huh. Katherine Hernández, chat. 20 años. Tú de Klein. Uh-huh. Ok. Este domingo.
Las anoto en las computadoras, Cristian. Mamá. No. Mamá. Mamá. Perdón, no la escuché. Las anotó en las computadoras. De aparte las anoté. Ah, bye. Solo que la de Rosa Wendy no le escuché muy bien la oración. They called Rosa Wendy call of, no. To the clients. To the client. 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 Mm. Client. Mm. Okay. ¿Y la suya, Cristian? No recuerdo. Design logo for the clients. Esta. Digamos que Rosa Wendy dijo to the clients. Así, algo así. No sé si lo veo. No, no lo veo. Uy, qué raro. ¿Y ahora? Sí, yes. Yes. Y la de catering sería esa, me imagino. Póngale el nombre si quiere. Vaya, ahora practiquémosla para que nos salga bien en la pronunciación. Okay. Hi, Jennifer. Hola. What is your name? My Dulaine. My life mate, Abigail. My last name is Abigail. My last name is Abigail. My last name, Abigail. What is your last name? My last name is Martinez. Nice to meet you, Abigail Martinez. Okay, we're gonna make a pause. Repeat, Abigail. My last name is. Mm-hmm. Very good. Voy a buscar el escrito. Hasta. What do you do in the worst play? Make icons records. Hacer registros contables. Sería make icons records. Of financiero. Responder preguntas financieras. To answer financial.
to answer financial answers or questions. ¿Cómo era? Answer. 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 Answer questions. Answer questions. I print files in the plotter. Plotter, con doble T, de acuerdo. Sí, cabal. Ahí tienen a Rosa Abigail también, ya practicaron con ella. Yo sí. Ok. Solo me falta una casilla, teacher. Ok. Ya le voy a mandar a alguien más. No se hable. A ver si no la cambian. Okay. My life mates y Jennifer. What last name is? What last? My last is Nace Martínez. ¿Cuál es mi apellido? Me está preguntando, ¿verdad? My last name. My last mace is Martinez. Ahí vamos. Do word play. What do you play? ¿Qué haces en tu trabajo? Make accounts, accounting. Make accounting records. Yes. Make accounting. Okay. What else? Only that. Solo eso. Yes. Al compañero que le consulte a la otra compañera, no sé si ahí está todavía. Ya no me pregunte, le digo. Ya basta. What is your first name? My first name is Jennifer. Okay. What is your last name? My last name is Arevalo.
What do you do in your workplace? I made appointments. I made. 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 Okay. Made. Okay. Es chat, esta no sé cómo se pronuncia. Es chati o chari. Chat, es, creo que sí, chat. Chat. Mm. Yo creo que es chati. O sea, chateas con los clientes. Así. Ajá. Ah, ok. Entonces, chatting with your chatting. Customer. Ajá, uh-huh. Yes. Y call the customers, llamadas a los clientes. Llamar a los clientes. Ok. She makes call your customer. Mm-hmm. Ok. Yes. Rosa Wendy. What is your first name? Rosa Wendy. Repeat, please. What is your first name? You almost finished? Yes, right? Yes. Yes, that's right. Let's go. Okay, so I need you to tell me some of the activities that you guys do, right? You're going to tell me, for example, if I ask you, you are not going to tell me your activity. You're going to tell me another person's activity. Okay? Let's... Uh-huh. Okay, ¿cómo? Hi, Sophia. Paga el teléfono. Okay, thank you. Let's start with Jennifer Lisette. Jennifer, tell us. Oh, permítame, voy a pasar lista, voy a pasar lista. Okay. Cristian Alexander Mendez Mejía. I am here. Permítame. Thank you. Edwin Ernesto Luna Valladares. Vino por un minuto, ¿verdad? Elmer Alexander Recino Serrano. Elmer Alexander. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Lemos. I am here. Gabriela Abigail Alemán Romero. Jennifer Lisette Aquino Rosa. I am here. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. José Antonio Hernández Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino Villacorta. I'm here. Catherine Yohara Hernández Hernández. Present. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña.
I am here. Luis Abigail Brito de Carrillo. Sofía Carolina Hernández Hernández. I am here. Stephanie Giselle Navarro González. Present. William Alexander Paniagua Menjiva. Present. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Present. Yanira Guadalupe Teixeira. Okay, perfect. So we got there our attendance. Le tenemos la asistencia, right? We are going to start now with the activities. Vamos a comenzar ahora. No me sirve el audio, present. Okay. Vamos a empezar, que quien dijimos que iba a ser primero, iba a ser el señor, ¿cómo did I say? Oh, Jennifer Lissette. Ya me acordé. Tell us two people. One. Se escribió cinco, dos les piden ni la mitad. I'm sorry, teacher, pero es que aquí tengo un problemita, pero es que solo no pude copiar. Stephanie Navarro. Mm-hmm. Calls in the question. Stephanie Navarro, what? Calling the questioning. Calling the questioning. ¿Y ese qué tiempo verbal es? Calls. Present. ¿Segura? Calls. Yes. ¿Cuál es la conjugación, Jennifer? Escriba su oración en el chat. Quiero ver cómo la escribe. Calls. No me recuerdo cómo se escribía clientes en inglés. Customers. Eso lo escribimos customers. En el ejemplo de señor Lino. Calls the customers. Okay. Stephanie calls the customers. Esa es la oración. Stephanie calls the customers. Sigamos, Sofía. Un ejemplo, Ramón. Repair computer. Okay. Ramón repairs computers. Computer. Okay. Ramón repairs computer. Ramón. Repair computer. Repairs. Computer. Computers. Thank you. José. José Antonio. Yes. Comparte sus ejemplos, por favor. Jennifer Areola. She makes appointments. Jennifer Arevalo makes appointments. Yes. Okay, good. Thank you so much. Jennifer, denos un ejemplo.
He designed logo for. ¿Escuchó? No. No. Christian Alexander, he designed logo for customers. Ok. Ahí me están dando doble sujeto, ok. Christian Alexander designs logo for customers. Ok. Por ejemplo, si yo digo, Rosa, she, right? Rosa, she works in a company. Estoy diciendo dos sujetos. Rosa and she. O utilizamos Rosa o utilizamos she. Right? Entonces aquí decimos, Rosa works in a company. Oh, no, she works in a company. Que referirme al nombre. Exacto. Bien, very good. Ahora veamos Lino. Denos su ejemplo. Jennifer Martinez makes accounting records. Okay, very good. Thank you. Evelyn? I did a question to people, only. Okay. Alexander Mendez, designer logo for customer. Okay. And Jennifer Arevalo, she makes appointment. Her customer. Jennifer Arevalo makes appointments. ¿Qué tiene usted, Rosa Wendy? José Antonio is engineer and system. José Antonio is system engineering. Ok, perfect. No. Ah, ok. Ahora, ¿qué actividad? Ahí me acaba de escribir qué es él. ¿Qué hace? Yo los mandé a preguntar qué hacen. Ah, ese botón no preguntó. Pregúntale ahorita. José Antonio, what do you do in your workplace? Sí, usted es José Antonio. Emily. I don't know what the question. What do you do in your workplace? Repair computer. Huh? Repair computer. And make program. Okay, repair computers and make programs. Very good. Rosa, ahora díganos usted, por favor. José Antonio, in the repeat computing and programs. Mm-hmm. Very good. Thank you so much. Y ahora ya lo tiene, ya ve. Right. Now, se supone que van a ir y van a preguntar y van a tener las actividades, ese es más vocabulario para nosotros, de el... ¿Cómo se dice? Del day to day, right? So son cosas que hacemos y usamos diariamente. El hecho de ir a escribir, no solo porque los quiero mandar a escribir, es para que tengan más vocabulario, que es lo que me dicen que más les cuesta. Es lo mismo, right? Continuemos. I am going to show you right now. Les voy a mostrar un ejercicio del simple present. Right. Ya vamos a hacer las preguntas del yes and no, ok? That's okay. Ya las vamos a hacer. Eso no hay problema. Eso no me aflige, dice mi mamá.
Okay. We are going to make an exercise right now about spiders, about insects. Okay, let me show you here the exercise that we are going to do. I need you to go ahead, please, and try to take a screenshot of this exercise. Right, I'm gonna show you right now a portion of the screen. Can you see it? Yes. If you are afraid of spiders, I'm so sorry. I'm sorry. Right. Now, what are we gonna do? We're gonna use the simple present, but we're going to use the S form of the verb. Okay. Look at the first one. If it applies, we use it. We'll use the rule of S. If we don't have to, don't worry. Rosa Wendy, can you read the instruction? Evelyn, can you read the verbs? Exercise 11. Fill the blanks with the verbs for ordered as part of the verb in the box. You will use the verbs catch and the mate twist. Catch. Okay. How? Mm-hmm. Catch. Catch. How? Hop. No. Make. See. Take. Very good. Thank you so much. So we have all of those verbs. It says here that you will use verbs catch and make twice. Estos dos verbos, catch and make, los van a utilizar dos veces. Okay? You're going to use them twice. Los demás los vamos a utilizar una vez. Ya tenemos el primer verbo que se ha utilizado. Gabriela Arriola, can you read number one, please? You probably see a spider web all the time. Okay, you probably see spider's web all the time. Okay, very good. So we already used that verb see. Okay, now individually, you're going to complete this exercise. De forma individual, vamos a completar el ejercicio. El libro nos dice que vayamos a hacer preguntas con das. Sí, las vamos a hacer, pero ahorita enfocémonos en el uso de otros verbos, otras palabras. Vamos, a por ello, chicos. Díganme si tienen preguntas, si hay bastante vocabulario nuevo. Ayer les envié, hoy en la mañana, no me recuerdo muy bien, un diccionario Oxford, ¿ok? Donde solamente tenemos vocabulario. Vocabulario y con las imágenes, eso está súper bien. Entonces vayamos a verlo cuando tengamos tiempo, por favor, descárguenlo. No les digo que lo impriman porque son 130 páginas, pero si usted tiene las posibilidades de imprimirlo, hágalo. Hágalo, porque es un diccionario que le llamamos picture dictionary, solo imágenes de todo lo que nos podemos imaginar. Ahí están, empezamos con los miembros de la familia, partes del cuerpo, ahí están ya todo con los, si usted no se las aprende, pues porque no quiso. ¿Terminaron?
¿Tienen preguntas? Let me know whenever you're ready. Me avisan cuando estén listos. Yo sé que es un poco difícil, pero tenemos que hacerlos, ¿ok? Miss Arriola, did you finish? Solo dos me hacen falta. Okay. Un vocabulario muy difícil. Don't worry. Traten de no dejar ninguno en blanco y vamos a ver después, okay? No hay problema. Okay. Ustedes traten de llenarlo como puedan. Y si no saben el significado de las palabras, yo les mandé cómo buscarlos. ¿Se acuerdan? Ahí veo unos que están pensando cómo se dirá. Ahí tienen ya las herramientas. Úsenlas. Ah, y todas. Ah, sí, es cierto. Nos mandó. Vamos, úsenlas.
Okay, ¿estamos listos para verificar? No yet. Sí, no, maybe. No. No, okay. Dos minutitos más. A las y media vamos a revisarlo. No se duerman, no se duerman. One minute. Treinta segundos. Okay, let us check right now, right, the answers. Vamos a verificar las palabras, las respuestas. We have number one, we know that is C, right? What do you have, guys, for number two? Escojamos la respuesta de alguien. Ramón, what do you have for number two? Spiders, webs, hop, insect from the spider to eat, hop. Everybody make this. Everyone make this. Everyone makes this, I guess. ¿Así? Sí. Okay, ahora. Todos saben qué significa cada verbo, ¿verdad? Catch. I am going to catch this. You throw it and then you catch it, right? Have. I have a cell phone. I have alcohol on this spray, right? Hope. I hope I pass the course. ¿Qué significa hope? Esperar. 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 Very good. No, I know English. I don't know Italian. Saber. What is no? Saber. Saber, conocer. Very good. Make. After the class, I am going to make tea. Hacer. Very good. Very good. And see. I see you guys. Mm-hmm. I take
this cup? Llevar. Tomar. Llevar. Tomar. Tomar. Llevar es bring. Tomar o agarrar. Tomar o agarrar. Right? Bye. Ahora que tenemos eso. A spider's web hoop. Insects for the spider to eat. ¿Le dejamos como hoop? Catch. 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 A spider's web catch. Yes. Catches. Okay. Everyone makes this. No. No, it's okay, Christian. Everyone knows. Knows this. Okay. Number three. Veamos. Veamos. Señorito Paniagua. Señorito Paniagua, number three, making a new web. Making the new webs take about an hour. Takes, okay, takes about an hour. Abigail, number four. Sería. ¿El qué sería? Doubt, ese. No sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se deletrea? How do you spell that? Jingle, en español. Jingle bells, jingle all the way. No. Más, Sofía, despierte. No. 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 I guess. Yes. Nose, okay. A spider nose is wet from silk. Okay. Number five. Sofía Carolina, ¿de qué se duerma? Mi hija, eso no la hice, puedo preguntar. ¿Por qué, Miss Hernández? ¿Por qué? Why? Don't worry, don't worry. Porque no le no. No le entiendo, señora. Ok, it's okay, it's okay. Veamos acá. Ya vi que le va a ayudar Rosa Wendy. Está dispuesta, dice. Diga, Rosa Wendy, ¿qué tiene el número 5? Number 5. Yes. Dice. It's very strong. Some people have fishing from it and they may fish. And they make fish. Yes. Okay. Number six. Let's see, Jennifer Lisette. In the future. In the future, the scientists hope what? Hope to make clothes for a spider suit. Imagínense dar una camisa y uno de telaraña. Okay. Let's continue. Alexander Mendez Mejia, number 7. Spider silk. Spider silk also. Ese sí no la logré contestar. Escoge un comodín del público. Y en 25 países. Pero es Juan Carlos. Juan Carlos. Lindo Villa Corta.
Spider silks also have the ability to stop bleeding in humans. Have or has? Has. Has. Okay. Now we're going to check the answers. Mira, aquí lo voy a check all. Vamos a ver. Sube la temperatura al máximo en el segundo Masters del año. Oh, good, 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 good. Miren qué bien vamos, ¿ok? Vamos bien. You listen to me. Escuchen la pronunciación porque después les voy a preguntar, ¿ok? Para to see pronunciation, ¿ok? You probably see spider's webs all the time. Permítanme, alguien tiene el micrófono encendido. Recuérdense apagar sus micrófonos si no están participando, por favor. Thank you very much. You're so kind. You probably see spider's webs all the time. A spider's web catches insects for the spider to eat. Everyone knows this. Making a new web takes about an hour. Okay, let's see here. A spider makes, no knows. A spider makes it web from silk. This silk is very strong. Some people make fishing nets from it and they catch fish. Okay. Hacen las cositas esas con las que pescan. Okay. Hacen las cositas esas con telaraña. Can you believe that? ¿Se imaginan eso? Right? Y así atrapan el pescado. In the future, scientists hope to make clothes from spider silk, and the spider silk also has the ability to stop bleeding in humans. Se pone a telaraña en una herida de machete aquí. Le va a quitar. Mentira. Right? Now, ¿entienden todo aquí las oraciones? ¿Entienden el significado de cada una de ellas? Copien las respuestas, por favor. ¿Ya copiaron las primeras cuatro? Vamos para las demás. Ok. ¿Tienen preguntas acerca de este ejercicio? ¿Cuál es su pregunta, Cristian? En la número 7, has. ¿Quién? Ah. Como teníamos siete verbos. Ajá. Y dos de ellos los íbamos a utilizar dos veces. ¿Cuáles eran esos dos verbos? Hatch, make. Make. Y ahí vi que ahí la respuesta era has en la 7. ¿Por qué? Porque es el verbo correspondiente. No podemos decir catch. Spider also catches the ability. No. Also makes the ability. Tampoco. Ninguno de los otros verbos corresponde a la función de la oración o del mensaje que queremos dar a la oración. Has es la tercera persona de have. Ah, okay. Ahí vamos. Sí, has. Por ejemplo, puedo decir Jennifer Abigail has a cell phone. Christian has 5 children. Right? Has. Es la tercera persona que have. Okay, thanks. You're welcome. La cara de asombrado. Okay, ¿alguien más con alguna pregunta? No se queden con dudas, por favor. Vamos a hacer más ejercicios ahorita, así que entre más practiquemos, mejor, chicos. Así que, ¿no? Bueno, no hay preguntas. Vamos acá, dejamos de compartir.
Right. I'm going to show you an example right now with questions. Okay, vamos a vernos a las preguntas. Oh, no, we're going to make here. No. We're going to make the negative forms, okay? The simple present negative. And still, I want you to look at this exercise, okay? Me dicen, por favor, si lo ven bien. Y se mira. Yes. Okay. So what are we gonna do here? Pay attention, please. We are going to have this sentence, right? This sentence, we are going to make it negative, okay? Is it a spider makes a web? An insect doesn't make a web. Okay. Vemos acá la oración que tenemos, el sujeto, el tipo de verbo, y así lo utilizamos, pero en negativo, en la siguiente oración. ¿Sí? Si yo digo, en la número dos, if I say, a spider has 8 legs, an insect, ¿cuál sería mi forma negativa? Doesn't has. Ok, vamos cerca. Doesn't have. Right, that would be my negative sentence. A spider has 8 legs. An insect doesn't have 8 legs. It has 6. Right? Ahora, de la misma forma, vamos a hacer los otros, pero vamos a empezar con Stephanie y Giselle. ¿Está lista? Estoy viendo quiénes están durmiendo. Después de Stephanie, vamos a, con Katherine Johara. Number 3. Most spiders have 8 eyes. Insects. Doesn't have. Okay, mi pregunta ahora, el sujeto, insects, is it plural or singular? Plural. Plural, okay. Y con plurals puedo utilizar doesn't or no? Do have sería entonces. Do have. ¿Cómo sería la respuesta? Do have. Do have. Pero estamos en negativo, Stephanie. ¿Cuál es el negativo de do? Don't have. No, no es doesn't. Don't have. Very good. Don't have. Insects don't have 8. They have 2. Vamos a ver entonces acá el ejercicio de nuevo. Ok. Les comparto. Y lo vamos a ir viendo. Ok. So here, don't have 8, they have 2. Lea toda la oración ya con la respuesta, Stephanie. Moth spiders have 8 insects. Don't have 8, they have 2. Okay. Eyes. Eyes. Eyes.
Eight eyes. Very good. ¿Quién sigue, Stephanie? Usted dígame. Evelyn. 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 Vamos, Evelyn. Number four. Okay. An ant lives in a colony. It's doesn't. It doesn't live. No. Live alone. Okay. It doesn't live alone. Very good. ¿Quién sigue, Evelyn? Who is next? Elmer, pero no. ¿No ha venido? No está. Mm-mm. No sé quién más quiero decir. William. William. Number five. Pesticides kill many bugs, but they don't many spiders. They don't kill spiders, many spiders. Don't kill many spiders. Who's next? William? José Antonio. José Antonio. Number six. My brother likes spider. I don't like them at all. Very good. I don't like them at all. Excellent. Who is next? ¿Quién sigue? Cristian Mena. Cristian Mena, number eight. Elena and Carlos are entomologists. She studies bees. He doesn't study. Study bees. He specializes in ants. In ants. Perfect. Thank you. Who is next, Christian? Who is next? Jennifer. ¿Cuál de todas? ¿Hay tres? Abigail. Jennifer Abigail. Number eight. No, yo acabo de hablarle. Estaba en su auto. Es algo más alto. We don't many bees are you today? We don't not. No. You don't know why. Why? No sé por qué. I don't know why. No sé por qué. No sabemos por qué. We don't know why. No sabemos por qué. Very good. ¿Quién sigue, Abigail? Sería Jennifer Lisette. Jennifer Lisette, number nine. Some people raise bees for honey. It takes time, but raising bears do not take a lot of work. Okay, do not take. Raising bees is one activity. Is it? Active. ¿Ya han visto esos criaderos de abejas? Y los chicos que andan como que si son del espacio. Un montón de cosas. Apicultura se lee. Opicultura. Ajá, pero lo que me acaba de decir es que ajá, es una cosa. ¿Cómo sería el verbo entonces? Doesn't. Doesn't take. ¿Y quién va de último, Lisette? Ah,
¿Quién? Ruth Abigail. Ruth Abigail Brito. Number 10. Some insect beat people by beat doesn't beat they stink. Okay. But bees, a lot of bees, several bees, right? It's plural, Rosa. Don't bite. And bite. Bite. Okay. And bite. And. That's bite. Right? Bite. Ahora ya contestamos. Thank you so much. ¿Tienen preguntas sobre vocabulario, pronunciación? Ahorita, por favor. O las respuestas, si no las entendemos, pregunten. Tenemos un par de minutos solamente, pero pregunten. ¿No hay preguntas? What is bugs? Bugs. Oh, bugs are the other insects. We have spiders and we have all the other bugs, like mosquitoes that are just, they sting me today. Mosquitoes. We have, how do we call the other insects? Roaches, cucarachas, roaches. Ladybugs, las mariquitas, es, todos esos son insectos. Teacher. Yes. Será bichos en general. Yeah, thank you. Así se llama la película, ¿verdad? Bichos. Okay, thank you, William. ¿Ya ven por qué no doy la clase en español? Va a ser un fiasco total. What is entomologist? They study insects. Entomologist es una profesión. Te lo voy a enseñar. Ya lo voy a enseñar. All the entomologists, right there like this. Ay, no se mira. Look at her, she's an entomologist. She studies insects. All the people who study insects, todos los insectos que estudian son entomologists. No sé cómo se dice entomologist in Spanish, I'm sorry. ¿Biólogo? No, no biólogo. ¿Entomólogo? Les estoy mintiendo. Mañana les doy la referencia en español de entomologist. But it's a person who studies insects. Everything that has to do with insects. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ramón España, lo veo indeciso. Okay, creo que ya no hay más preguntas, so we're gonna stop sharing here. Right, with this, it's 9:57, son las 9:57. Paso asistencia y luego solamente les hago recordatorio. Sigan trabajando en la plataforma, por favor. Es importante que trabajemos en la plataforma. Cristian Alexander Méndez Mejía. Present. Edwin Ernesto Luna Valladares. Elmer Alexander Recino Serrano. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles. Evelyn Guadalupe. I am here. Gabriela Alemán. Gabriela Arriola. Present. Jennifer Lizette Aquino.
Present. Antonio Hernandez. I'm here. Johar Hernandez. Juan Carlos Lino. Present. Present. Marvin Díaz. Ramón España. I'm here. Rosa Wendy. I am here. Ruth Abigail. Present. Sofía Carolina. I am here. Stephanie Giselle. Present. William Paniagua. I'm here. Javier Cortés. Jennifer Abigail. Present. Yanira Guadalupe. Okay, so we have our attendance for today. Thank you so much, you guys. Este día, el día 9, le corresponde a José Antonio Hernández Hernández. Hay que darse. Si tiene alguna pregunta, quedémonos. Y si no, le podemos ceder nuestro espacio a los demás. Ok, José Antonio. Y usted es hermano de Sofía y de Johara. No, creo que no, hasta ahorita los conozco. Es que estoy viendo que los tres tienen el mismo apellido. Sí, Andrés Hernández. ¿Y usted, Sofía? No. Ya no. Vete qué compañía son. Que me asombra que estén los tres. Primo lejano. Primo lejano. No, es miren, no estudian juntos, no trabajan juntos. Wow. Bueno. Well, well, well. Well, guys, it's been a pleasure. It's been a pleasure, right, with you today. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Y nos vemos mañana. Okay? Have a beautiful rest of the night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye. Bye. Bye. Hola, José. Sí, hola. Hola. Dígame, José, ¿tiene alguna pregunta acerca de la clase? ¿Algo que no le haya quedado claro? No, ¿ah? Siento que no. Siento que no, que cada vez que tenemos la clase, casi la mayoría de cosas la entiendo. Me parece. Sí, pero si siempre alguna vez tiene alguna pregunta, hágala. ¿Ok? Sí. Si usted se ha fijado, sí le hago preguntas. Cuando no tengo algo bien claro. Por ejemplo, hay algunas palabras que no conozco muy bien. Tal vez en mi léxico de palabras no las tengo, pero ahí veo que mandó un diccionario. Está bien bonito. Ya lo estuve viendo. No sé si se puede imprimir eso. O descargarlo, no sé. Sí, ustedes lo descargan en su computadora o lo mandan a su correo y lo imprimen. Allá ustedes, ¿verdad? Porque como es a colores, es un gasto un poquito grande. Pero lo puede ir imprimiendo por poquitos y le va a ayudar bastante. Sí, siento que vale la pena. Uh-huh. Así estaba bien. Mire, yo, una pregunta así, yo creo que es del curso que estamos haciendo. Fíjese que un amigo me estaba preguntando si bueno, por ejemplo, Marvin Díaz. Ya no vino. Ajá. Ya no vino. Entonces, él me hizo una pregunta. Que si, vaya, digamos, él ya no está ingresando. Pero después, no sé si va a poder inscribir de nuevo. O ya la oportunidad ya la perdió. ¿Ya perdió la beca? Y aún en próximas no se puede inscribir. Ya no. Por eso es que yo les insisto que vengan. Porque fíjense quién se fue lo que hace. Es que ellos proporcionan la beca. Entonces ellos pagan a las compañías para las clases. Entonces como esperan que los estudiantes al principio les mandan una información. Mire, la clase a tal hora se compromete, sí o no. Entonces, si usted dice que sí, es porque va a tomar la beca. Entonces, a ellos lo que no les gusta es que se desperdicien esas becas. Porque se hizo el papeleo al inicio, entonces eso requiere un gasto para INSAFOR. Entonces, sí, por eso les digo yo, tienen que venir, tienen que participar, tienen que hacer las clases, las tareas y todo. Porque si no, si falta una de las tres cosas que piden, que una asistencia,
La segunda, las notas de la plataforma. Y la tercera es una encuesta que vamos a hacer el último día. Si una de las tres falta, ya perdimos la beca. Entonces él ahí sí ya. Ahí lo único que se consulte con, que consulte con el administrador a ver si pueden hacer algo por él. Pero no creo. Pero lo mejor es que lo consulte, porque yo hasta ahorita no he visto a nadie que se haya ido y vuelto a regresar. Ok, otra pregunta. Sí. Dice que en la tarea número 6 que dejó, no tengo bien claro qué es lo que pide en esa tarea. ¿En cuál tarea? En la, creo que es la número 6. La número 6. Esa no la he resuelto, las demás ya la resolví, pero ahí no tengo bien claro qué es lo que. Permítame, voy a acceder aquí para que veamos la tarea 6. Porque no tengo acceso ahorita. Déjeme un momentito. Estoy accediendo. Y en esta. Yes. ¿En esta 6? No, tarea 6 dice del segundo módulo, creo que es. ¿Tarea 6 del segundo módulo? Uh-huh. No, esa es la tarea que tenemos que hacer. ¿Dónde está? Yo creo que dice instruction. On a scramble, the following affirmative and negative statement. Make sure to begin your sentence with a ¿Pero ese del módulo 2 o del módulo? ¿Nosotros estamos al módulo 1, José? O sea, esa no es tarea para nosotros. Esa. ¿A dónde vio eso? Me he metido con Anita exactamente. En la plataforma que tienen ustedes. De curso principiante, dice ahí. Módulo 1. Mire que aquí es que estas son clases del año pasado que yo di. Permítame, ¿dónde estamos? Aquí, permítame. Ay, Dios mío, padre. En la plataforma de inglés corporativo. Yo estoy mal, permítame. Yo estoy en el nivel 6 ahorita. Ajá. Se había ido muy adelante. Disculpe, está bien, pero ¿por qué me aparecen las clases del año pasado? Déjeme ver. Como tengo un montón de cursos. Ay, disculpe. Sí, ya le voy a hacer aquí. La tarea 6, ¿verdad? Ajá. Está cargando. Esta tarea, ¿verdad? Unscramble the following. Yes. Exactly. Vale. En esta lo que vamos a hacer es poner las palabritas en orden, pero dice que vamos a comenzar la oración, como les digo yo, con una letra mayúscula, ¿verdad? Y podemos escribir un puntito al final, que es lo como se debe escribir. Por ejemplo, yo tengo night at sleep I. Si yo le doy así, I sleep at night. No le pongo el punto, es muy probable que me salga mala, mire. Sí, porque piensa. Me sale mala. Pero si yo le pongo el puntito, me sale buena. Pues ahí estaba fallando en el puntito, porque sí, todas las entiendo, pero el detalle era ese que. Y yo decía, ¿por qué? ¿Y qué tiene malo? Hasta las hice en forma negativa también y no me salía. Entonces no sé cuál es el problema. Sí, sí, ahora ajá, el puntito. Ahora sí ya lo tengo claro. Sí, es que recuerda lo que le digo yo. Vamos con mayúscula y terminamos con punto. ¿Se recuerda que es lo mismo? Sí. Uh-huh. Sí, el puntito se me había olvidado. Sí, ya lo tengo. Hoy sí, ya me quedó claro eso. Perfecto, gracias, no hay problema. Usted pregunte, con mucho gusto se le ayudo. Ok, gracias. Yo creo que esas serían todas las preguntas que
que tendría ahí, lo demás ya se me quedó, las conjugaciones, como en la universidad también nos dieron dos inglés, uno y dos, pero son los básicos, no dan, es mentira que vamos a extenderlo bastante en eso, no. No pasamos de clase en progreso. Exactamente, y aquí en estas clases yo veo que le enseño a formar oraciones, cómo hacer negativo, cómo utilizar otras cosas, diferentes herramientas, y la verdad es que sí me está pareciendo bastante y he aprendido más cosas. Perfecto, José, ahí estamos. Entonces, cualquier pregunta, usted dígame en clase, si, porque a veces fíjese que no lo escucho, no sé si es por el headset, por el earphone. Quizás sí, porque fíjese que si me lo acerco ahorita, me escucho. Lo oigo bien, ajá. Quizás eso, o sea. Ah. Pero ya, ajá, sí, porque aquí tiene todo el volumen el computador. Sí, es que a veces los earphones no funcionan. Entonces, yo por eso ahorita estoy así con la compu para, ¿verdad? Siento que funciona más, ajá. Pero, entonces no hay problema, ha sido un gusto. Entonces, José Antonio, pase linda noche y nos vemos mañana. Igual, gracias. Bye, bye. Bye.